En la sede de la Universidad Politécnica Territorial Kleber Ramírez, ubicada en Ejido, Estado Mérida, se llevó a cabo el encuentro de construcción Sonidos de la Tierra, con una semana de duración y con la presencia de maestros tapieros, constructores y aprendices de la bioconstrucción. ¿Por qué con tierra? Bueno, porque la tierra es la madre de todas las cosas. Allí en la tierra todo nace y todo muere, ¿verdad? Es una manera de hacer una construcción vida, pues. Por eso hay quienes le dan el nombre de bioconstrucción, ¿no? La tierra tiene tantas ventajas. Por ejemplo, es un material que tiene un comportamiento natural porque respira. Tiene, desde el punto de vista sonoro, es extraordinario porque es masa. La tapia es muro portante, no necesitamos hacer columnas ni ningún tipo de refuerzo porque es muro portador de carga, ¿no? Hablamos de construcción tradicional para diferenciarla de la construcción convencional, que sería la construcción con cemento, cabilla, los materiales que se usan habitualmente. Cuando hablamos de construcción tradicional, estamos hablando básicamente de tierra, de piedra, de madera. Los maestros de la construcción alternativa ofrecieron sus experiencias en esta área, resaltando la historia de la construcción basada en la tierra, en la piedra y la madera, como elementos de una vida orgánica. Soy constructor con materiales orgánicos, específicamente la tierra, ¿no? Trabajo con los tres sistemas constructivos que son la tapia, el adobe y el bareque. Y es un trabajo que comencé a estudiar a partir del momento en que para mí era importante cambiar y llevar una vida orgánica. Yo por lo menos soy maestro de obra, conozco bien las construcciones, los tipos de construcción, pero me dedico más a la construcción con adobe y madera redonda, ¿eh? Ya que son materiales, por lo menos la tierra y la piedra, más que todo, son unos materiales muy nobles que los hemos tenido de toda la vida, pues. No como el cemento, que el cemento es nuevo. Para nosotros el cemento es nuevo. Y por algo está, como decía el compañero ahorita, las construcciones más antiguas de todas las ciudades son con tierra. La utilización de la tierra permite ahorro de transporte, implica ahorro energético porque no estás utilizando productos industriales, pero además debe ser hecho de manera racional. Si por ejemplo yo voy a utilizar maderas para el techo, eso tiene que estar en el marco de un programa de reforestación, porque si no estás deforestando. Frente a las mentiras, dudas y mitos que existen con respecto a la bioconstrucción, los maestros tapieros ofrecen su punto de vista. Entonces hay una cosa, han querido decir que las casas de adobe, de bajareque o tapia pisada producen plagas, tal como el chipo, pero es mentira, porque el chipo puede vivir en cualquier hueco y lo produce la basura en cualquier parte. La suciedad es la que produce el chipo, el sucio, pues. Y así como eso hay tantas otras cosas, pues. Y la tierra tiene una ventaja, que la tierra no tiene vencimiento, en cambio de que el acero se pudre, se vence, el concreto se pudre y se vence, y la tierra no tiene vencimiento. El impulso y desarrollo de la construcción en Venezuela, no solo de viviendas, sino de obras de infraestructura, merece un debate franco sobre los métodos y herramientas basados en la propia naturaleza, frente a otros métodos que finalmente pueden ser más costosos y generar dependencia o daños al ecosistema. Pero es que todo eso ha servido para lo mismo, imponernos nuevos materiales de construcción como nos impusieron
nuevas comidas, nuevas formas de vestirnos, nuevas músicas. Y bueno, eso forma parte de todo el proceso de aculturización del cual hemos sufrido. Pues. Entonces, inclusive es terrible saber que en la vieja constitución, por decreto, fue prohibido las construcciones con tierra. Y es bastante terrible. Y habiendo ya experiencias anteriores a esa prohibición, como el Hospital Vargas, que es construido en tapia, ¿no? Y hoy día han mejorado el sistema en otros países y están haciendo edificaciones, apartamentos de 4 y de 6 pisos, ¿verdad? Si vemos nuestro patrimonio edificado, casi todo es de tierra, y no solamente en Venezuela, en el mundo completo, ¿no? Son los materiales orgánicos. El cemento es un material que, aún con las grandes obras que se pueden realizar con él, sigue siendo experimental. Entonces, las legislaciones dicen, bueno, ¿cuáles son las garantías de esto y el otro? Yo pienso que simplemente ver que edificaciones han tenido uso durante más de 200 años y están impecables, eso nos garantiza la viabilidad. Entonces, por eso ahora queremos, como lo llamo yo, volver a nuestras raíces o conservar nuestras raíces, que nuestras raíces eran las construcciones todas con tierra.